Hola, soy Daniel Martínez, estamos viendo Juegos Invisibles. Quiero presentar a este capítulo Guaraní 300 de Misiones. Que no disfruten. Yo me llamo Fermín Martínez y soy el director de Guaraní del 300. Dirijo. Hace poquito no me entré, como no podía jugar. Siempre me gustó el fútbol y me dediqué como director. Nos juntamos los martes, el viernes también, y corremos un poco, estiramos un poco los músculos también para cómo se sienten. Ahí vemos quién va rendiendo en el juego del partido. Jugamos los domingos. Los domingos jugamos. Yo me llamo Blanca y yo soy solo ama de casa. Mi marido es el director. Y él por lo menos se interesa mucho. O sea que yo le apoyo, que lo que le gusta, que por lo menos que siga adelante. Pero yo siempre le digo que él tiene que interesarse más y él tiene que decirle al otro también, a los chicos que se interesen también. Lo que duramos un poco la hacemos un poco, corremos más un poco, le hago correr un poco más a los jugadores que se acostumbren más. Cada vez, cada entrenamiento vamos más por minuto y corremos un poco los minutos también. Que después cuando llega, a veces cuando no sale como ellos quieren, él viene y me dice. Y yo le digo también que, y si él también tiene que hablarle a los chicos que se importan. El cumplimiento de representante, cada vez que hay reuniones, tenemos el deber de hacer acta y después presentar al cacique y firmar. Los miembros tienen que firmar luego el acta, lo que nosotros hacemos. Fuera, nosotros tenemos que llevar la preocupación de las comunidades. Los que piden las comunidades, nosotros hacemos la nota y le llevamos al gobierno. Mi nombre es Paulo Duarte, soy el representante primero de esta aldea, Payantone Martínez. Yo me llamo Sandro Duarte, soy segundo representante y trabajamos conjuntamente con él. Yo soy el jugador del club guaraní, Payantone Martínez. Juego en el medio, la mitad de la cancha, como 8, 10 a veces. Hace 4 años ya, vine de otra comunidad. Y ahí me integré y estoy todavía ahora y sigo y pienso seguir todavía con ellos. Yo aproximadamente estoy jugando 7 años, estoy integrado, o sea que ya estoy en el equipo. El fútbol siempre es una buena actividad para los chicos. Cuando tienen tiempo libre vienen y juegan y eso es importante. La evolución fue que nosotros aprendimos, empezamos a juntarnos, vernos y charlar, porque en realidad con hablar uno se entiende. Entonces empezamos a sentar un día y bueno, y ahí hablamos con los chicos. Yo que soy mayor en el equipo siempre le dije, vamos a seguir, vamos a intentar de hacer las cosas bien acá sobre el fútbol. Y el fútbol principalmente a veces junta
a los chicos, a los amigos, y ahí se dialoga unas cuantas cosas, discutimos a veces, pero es algo para aprender más. Me llamo Catalino Martínez, nieto del Bahía Antonio Martínez. Nosotros había llegado a esta comunidad de no se llamaba antes Faraclán, pero ahora se llamaba Faraclán como Bahía Antonio Martínez Faraclán, porque venimos de Colonia Lanusse, también, en el año 1975. Empezamos a jugar donde limpiamos, allá donde hay más lugarcito para pasar el asado o machete, limpiamos, arrancamos con el mano, con el asado. Limpiamos para la canchita. También llegamos a esta cancha grande que tenemos, era parte del lugar donde plantaron mi abuelo en la sandía. Nuestro equipo no sabemos cómo vamos a llamar y pusimos la liga equipo guaraní. Bueno, mi nombre es Mariela Roxana, tengo 23 años, soy ama de casa. Sí, cuando yo era más joven sí jugaba con los chicos en la escuela y todo, sí me gustaba. La mayoría son mujeres que van en la cancha y alentan mucho. A mí me parece bien que vayan y apoyen a nosotros también. O sea, por lo que yo veo, no, o sea, van muy pocas mujeres a ver el partido. Yo también no me voy siempre, nunca me voy casi. Pero hay muchas que se van y les gustan también. Sí, nosotros vamos a mirar cómo juegan en la cancha. Sabemos que hay mujeres que también juegan y creo que para mí es mejor que también apoyen a nosotros. Ajá, sí, por lo menos sí, a María creo que mucho le interesa. Un reporte de la mujer de la casa. Un reporte para aprender a hacer una comida para nuestra comida, sí. Pues o pude buscar en un baray, o puedan guaribe, pues. Una vez, bando. Aunque tú ya estaba por el medio yo fui a ver a mi papá. Ahora me voy a ir con la India, voy a ir a la tempestad, voy a ir a la pama. Tendré un barrio de agua, un maya, 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 un maya. Ahora mi guacha yo pago el libre, pues era mi. Pero gama y me voy a estar por grabar ya. Varones aprenden más rápido el fútbol por el hecho de que nosotros también aprendimos de nuestros fútbol, que era mangá que tenía. Ahora mangá sí, puede jugarlo mujeres, porque mi abuelo permitía. El mangá quiere decir un juego que es como tipo de bol. A veces sí. Tiene que participar más la mujer como las esposas de los futbolistas, todo eso. Y sí, hay muchas chicas también que le gustan también jugar fútbol. En Iguazú, en Perutí, hay equipo de mujeres. Y sí, que se animen a hacer algo, porque creo que serían buenos como de los hombres, las mujeres también pueden participar. Si las mujeres quieren, sí, podríamos organizar un equipo. No digo que voy a dirigir, pero me gustaría que haya un equipo de mujeres. Hacemos la cantina para hacer fondo para el club guaraní y la poleada también hacemos para el fondo lo que piden y traemos la cantidad que pidieron y hacemos.
Vendemos bebidas como cerveza, vino, gaseosa y otras cosas que incluyen en la cantina. Con ese fondo sale para pagar el flete, para comprar algunas cosas que faltan en el club y vamos viendo eso. No, no es para tomar y emborracharnos, sino para pensando en el club. Sino los jugadores a veces no vienen y el lunes están, pero hasta las 11, 12 nomás y ahí ya se van a dormir. En realidad nosotros no sabíamos eso lo antes, de que nosotros siempre amanecíamos, siempre veo que los que jugaban antes amanecían y jugaban igual, y nosotros pensamos que eso era. Nos pensábamos qué rendimiento vamos a tener dentro de la cancha. Ahora. A veces hay un debate de esto. Nos juntamos los miércoles para la reunión y ahí vemos el que no rinde. Yo digo directamente que hoy no puede jugar y ellos saben que ese día no tiene que estar en ese baile o en ese, digamos, de diversión. Pero para eso nosotros elegimos a uno que quede en la cantina. No todos los jugadores vienen a participar en ese. Tenemos siempre uno que colabora con nosotros y le ponemos a ese. El equipo ahora, por lo menos estos días, ha mejorado mucho porque la mayoría son jóvenes, que también hay unos jugadores que ya tenían jugado anteriores pero en otro equipo y ahora nos juntamos todo nuestro y armamos un equipo todo de nosotros. Algunos no siguen los estudios, entonces creo que deben dedicarse a lo que les gusta. Porque antes yo me acuerdo que eran... No hay tantos camiones para llevar a los jugadores. Nosotros acá, 6 kilómetros caminaba para ir al camión campeonato. Equipo completo caminando a pie. Tranquilo, con el short preparado. Thank you.
papo. Estamos llegando a la cancha, ¿eh? Vamos a ver el partido hoy. Equipo de día ellos jugando y haciendo un entrenamiento también en la cancha, pero tiene la cancha ya los miércoles para que no llegue cerca la fecha donde jugar, por ahí se lastima algo, y que estén bien de acuerdo todo para jugar, que no floje, no baje los brazos y bueno, sí, soy orgulloso de estar con ellos porque yo me gusta de ver ellos jugar. La forma de que yo, aparte de eso, yo estoy muy contento con ellos y aparte mando todos saludos para la aldea y desde la autoridad mayor que hay y todo ello y eso nomás yo hago una entrevista hoy. Yo trabajo en la aldea, en la carpintería de ellos, y ahí me hicieron la propuesta para jugar con ellos. Desde ahí estoy entero al equipo con ellos. Son muy humildes, son una persona muy educada, y me tratan bien dentro del equipo. Y me siento bien, me siento cómodo. Estamos mejorando por el partido porque estamos perdiendo 1-0.
falta un poquito más. Mi sueño ahora es salir campeón, ahora que estamos bien, ahora en esta liga que estamos yendo. Y también como jugador pienso en los chicos que vienen, en el futuro de los chicos, que conozcan, que se interesen más, que algún día pueda estar el fútbol grande. Ese es mi sueño. Soy Piñeiro, Pablo, de San Vicente. Nacido acá. Nos juntamos con los chicos, hablé con Pablo, y nos hablamos ahí con Juan y dijeron si por ahí querían ingresar en el grupo. El primer año que estoy jugando con ellos. El primer año está siendo difícil, ¿viste? Por mucho. Se juega todo bien, hay mucho conocimiento, poco de pelota, ¿viste? Hay muy falta bastante práctica todavía. También económicamente estamos bastante cortos, pero bueno, estamos tratando de llevar adelante. Y se juega bien dentro de todo, pero nuestro problema grave es cuando nosotros tomamos un gol de principio, y ahí nos quedamos. Y me asumí al grupo y me siento bien. Y pienso, si acepta, ¿no es cierto? El próximo año vamos a seguir jugando, vamos a seguir peñando. Nosotros teníamos un cuñado que gustaba ahí en la cancha, que se llama Siriaco Ramírez, ahora está en Paraíso. Y cuando tocamos la pelota, él empezaba a transmitir. Toca para cinto, le tocó a sombrero, le tocó a pantalón, le tocó a camisa, así, se iba empelado, a cinto decía. Y cuando, justo cuando yo iba haciendo gol, o el otro se decía gol ahí, cinto de tiro a largo, gol, la cinto decía. Y ahí terminó, viste. Quiero que los chicos salgan como nosotros salimos. Y, bueno, también ese sueño de tener de ser el director técnico de esta aldea. Y bueno, que sigan, o sea, adelante y que pongan lo que puedan de ellos para comer algún día, tener un gran, un gran equipo, o sea, que de los aborígenes, creo que sería muy lindo. Deseo suerte y que sigan adelante y que sea la primera vez que salgan campeón. Eso es mi deseo. Cualquier día, cualquier momento, esperamos a nuestra gente también que quiera venir a participar con nosotros y que siga creciendo el fútbol. Y que, como dije, siempre dije que haya una persona que nos ayude para seguir creciendo. Saliendo de mi aldea, sé que mucha gente nos discrimina, pero es un poco importante para nosotros, sabemos que no es así. Y me gustaría que respete como personas, como todos somos iguales, creería que nos respete como nosotros respetamos a todos también. Bueno, eso es todo. Espero que haya gustado. Hasta la próxima.